ending, never taking whatever you told me. I know what I could be. Making the most painful answers I will make. Is this what you made me? Uno, dos, ¡hey! ¡Buenos días, familia! Bueno, Tegra XSD, Paulina Rally, y aquí tenemos un 18. Vamos a cortar ya la comida. La patita. Pero no, nosotros decimos que bonito. El pecado dentro no. El pecado dirá, ¿dónde vas con eso, criatura? ¿Dónde vas con eso? Pero bueno, como no lo estamos intentando. Pero bueno, ya está. No, qué difícil, ¿eh? Ya es difícil, ¿eh? Muy buenas, Atunarro. ¿Qué tal? Hoy vamos a comer viento, mira cómo está, pero hoy vengo bien acompañado porque... ¡Uno, dos, hoy! ¡Yeah! ¡Hey! ¡Buenos días, familia! Bueno, yo... Las presentaciones sobra, porque a esta altura no conoce a Ale y a su padre Manuel de Surfcasting Yankee Granada, tiene delito. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno. Gracias a todo el mundo. Y hoy, en verdad, un placer estar aquí con nuestro amigo Pedro. Ya, teníamos ya muchísimas ganas. Sí. Y aquí, por fin, nuestros sueños se hacen realidad. Sí, hoy vamos a echar la orilla. Sí, sí, sí. Esto es que era... Se va a caer la lagrimilla. Era, en verdad... Estamos apañados. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a echar un día que yo tenía muchas ganas. Porque los que veis su canal, habéis visto que yo... cuando se han escapado al Morche, he ido a visitarlo, sí, pero de Strangis, ahí entre turno y turno del trabajo, pero hoy vengo a pescar, no sé, pescar no sabemos si vamos no a pescar. No sabemos, pero bueno, pero ha echado un buen día. Eso, echar el día sí lo vamos a echar, en buena compañía los tres. ¿Os habéis echado piedra a los bolsillos? Sí, yo llevo una mochila ahí cargada de losco. Manuel lleva la mochila, a mí no me hace falta. ¡Ay, Dios mío! Yo he desayunado fuerte. Bueno, esperemos hoy mostrar una, tanto ellos como yo, una jornadita interesante en cuanto a pescado, pero seguro que divertida, ¿eh o no? Sí, vaya, sí, eso va a ser lo principal. Nosotros ya nos hemos pegado una harta rey esta mañana, así que... Y con los currucos. Sí. ¿Currucos no? No, has currucos. Dicho cucurro. 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 Cuscurros, ¿eh? Cucurro. Nueva especie. Esa es la otra. Es la otra. Ah, oh, este Manuel le cambia los nombres a todos. Si no, no sería Manuel, es que es... Claro. Es todo sí. Arte. Sí. Bueno, familia, vamos al lío que hoy nos queda un poquito que sufrir. Sí, hoy airecillo. Pero yo, bueno, pero es buena que ¿qué nos tiene la pesca que nos tiene tan enganchado, eh? Yo no lo sé. No lo algo sabe. Tiene, algún gusanillo tiene que tener, ¿eh? Tendré un americano, una catalana, un gusano tiene que tener. Sí, bueno. Sí, pero que ya está, nah. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. O da igual. ¿Y cómo es? ¿Con pica, con sana, no daño? No, luego me dice a mí que es que lo cambio. Es que lo cambio yo, le pongo nombre a las cosas. Sarda con gusto no pica. Eso, lo que he dicho. Ya está. Bueno, familia, vamos al lío, vamos a darle algo. ¡Vamos! Vamos a enseñar a ver qué tenemos montado, ¿no? Vamos a ver. Tenemos aquí las Daiwa, las Power Cast, las Surf 33, que las estamos probando. Hoy le estamos dando otro tute bueno. Montado con un Shimano Ultegra XSD, la bobina Rally, y aquí tenemos un 18. En el 18 lo que tenemos es un montaje de perlitas con un plomito muy chulo, tipo pirámide. Y lo que le tenemos montado es una gametita del 33, larguita, con americano, que no le están haciendo ni chispa de caso al americano. Y si nos vamos a la otra, está un poco tumbada, mis queridas Record Buster de Cinetic, que las pobres ticas ya las tengo reventadas. Otro Shimano XSD, y aquí tenemos un hilo más finito, me la estoy jugando, un 16. Mismo montaje, mismo plomo, pero aquí ya tengo, como la tengo en cerca, un
40 del Vega, de fluorocarbono 100%. Y aquí lo que tengo puesto es un curruco. ¡Ay! ¿Por qué estoy pescando tan fino? Hoy vamos a tener mucho viento, mucha deriva de viento, mucho mar de viento. Y cuanto menos resistencia hagamos a ese aire, mejor. Porque si no, pues ya sabéis que empiezan a moverse los plomos, a tumbarse las cañas, a girarse los carretes. Y ahora sí, hoy va a costar. Yo espero, seguramente, que ya mismo tenga que recurrir a un hilo más gordo. Por el simple hecho de que en el momento que empiece con pirámide de 150 y empiecen a enterrarse, corro el peligro de que se parta al desclavarlo del suelo. O que venga un buen bacano o macaca, como dice Manuel. Y veremos a ver. Dios quiera o no que no venga nada gordo, porque si no voy a sufrir. Pero bueno, mirá, qué alegría de fondo, que no se ve un carajo con el contraste del sol, porque estoy ahora al sol a mi izquierda. Está entrando ya la mar de viento bien, está levantando oleaje y actividad cero patatero. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Aquí se pesca? Pues esperamos que sí. Esperamos que sí. Sí, yo creo que Manuel tiene la solución al día de pesca. Manuel, le habrás puesto millones, ¿no? Sí, y se lo voy a poner doble, a ver, ahora tiene uno, pero me parece que se lo voy a poner doble, a ver. A ver si cae algo ya. ¡Ay, Dios mío, qué mal, eh! Pescar yo no sé si vamos a pescar. Estamos intentándolo. Intentándolo estamos. Ya está. Yo estoy ya deseando que llegue el mediodía. ¡Ay! ¡A comer! Cuatro, ah. Y dos, seis, y Rafa. Y el Rafa, que viene también ahí a montar. ¡Ocho! ¡Ocho! Algo tiene que caer. Pero si no cae nada, pues nos comemos el arroz. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ganitas de comerme el arroz, por Dios! Ya queda menos. Vamos a montar ya la comida. Que es que hoy me ha levantado Manuel muy temprano. Ay, me ha levantado muy temprano y Manuel. Hoy ha madrugado. Ay, ha madrugado el niño. Pero justo otra lo vez que hemos dicho antes. No hay problema. Viéndolo. Esa otra, tenéis que verlo. Si es que viéndolo. Es que una tras otra. Pero mira qué bonita, mira. ¡Ay, Dios mío! Siempre que vengo aquí me como una ponientada, una levantada. Aquí no sé yo pescar con la mar tranquila. ¿Y es que hace? Uy, sí. Que no la había leído con Rafa. Hace airecillo y hace aire. Bueno, pues ya está. Sarna con gusto pica varias veces. Voy a recogerla porque la tiran para allá. Venga, vamos, que está ahí Rafa. Vamos a ver si se puede ver más o menos las capas. No sé si veis que ya al entrar más fuerte la mar, lo que está es moviendo los sedimentos de toda esta parte menos profunda, ¿vale? Y además esta playa del Playazo es una playa relativamente profunda, no es somera, y eso nos va a hacer que se muevan sedimentos. Si os dais cuenta, los que sois por ejemplo de Cádiz y demás, veis que todas las olas prácticamente están rompiendo donde acaba el mar. Eso nos está dando una idea de que la playa es poco profunda. Entonces ahora mismo se está poniendo la mar, pues para aquellas especies, si es que sale alguna, tipo sargo, baila, lubina, incluso herreras todavía está, porque sobre todo en el caso de sargos y herreras son recolectores y lo que están es aprovechando ese alimento que se está desenterrando y moviendo y están dando patrulla, eludiendo nuestro cebo porque no va a salir nada. Y claro, a su vez los predadores como las lubinas y las bailas pues están sobre todo en esta parte más cerquita. Entonces nuestra estrategia con las cañas, o la mía en concreto, tengo una cerca y uno un poquito más lejos, que me deja hoy con el viento de frente y tal, unos 60-70 metros. Ya tenemos nuestras amigas las cometas, esperemos que esa criatura no se le vaya de las manos y no líe una zapatiesta aquí con las cañas. Y ya está, seguimos con curruco y con americano lejito. Vamos a ver. Tenemos ya la tarde, 4:23. Después de habernos metido un platico de arroz. Obvio, Manuel. ¡Qué buen arroz me hace!
¡Ay, qué día más difícil! 8 cañitas, estamos aquí y no ha querido salir nada de nada. Pero hay que cambiar estrategia. He probado con Tita, con la parte interna hacia afuera, un canuto, y la verdad es que ha volado. Yo creo que es la primera vez que ha entrado algo de roamen en este caso. Y me voy a tapar un poco el micro porque no sé si me está tapando el aire. Y he puesto otra vez curruco porque la americana salió también roía. Imagino que serán pequeños sargos. No creo que sea nada interesante. Y estoy pescando con un 2, no lo he dicho, un 2 de Daiwa, que viene a ser un 1 más o menos de Gamakatsu. Y ya está. Es que es muy difícil hacer una jornada así porque estamos resguardados detrás de una caseta para no salir volando, porque es un poniente que mete mucha racha y es muy incómodo estar en playa. Y imposible que hubiéramos podido estar con la sombrilla. Vamos, estamos al resguardo porque si no estarían las sombrillas en Nerja. Y ya está, deseando poder enseñaros algo, de verdad. Es muy difícil y bueno, lo que hay. Quisiera daros a todos las gracias y a todas, porque bueno, muchos habéis aprovechado para suscribiros, otros pues no conocíais a lo mejor el canal y ha pegado un saltito, aunque algo me dice que los cuñados, las cuñadas, las madres, los padres están ahí detrás. Bueno, es un sorteo que uno no puede controlar quién se suscribe o quién participa y ya está, por lo menos que se la lleve el que le haga falta, el o la que le haga falta. Dejo en la descripción el enlace del vídeo del sorteo para participar. El sorteo será el próximo domingo, día 20. No sé cuándo subiré este vídeo, espero que antes del domingo. Y ya está, vamos a ver, porque está muy bonita, pero el pescado no quiere comer. No quiere. Ahora mismo le tengo puesto curruco y otro canuto de Tita, pero en vez de poner la parte de dentro hacia afuera, le he puesto la parte normal, así, la parte de fuera, en la que está visible a los peces. Y ya está, los compañeros ni con funda, con lo blandita que es la funda, y les están saliendo enteras después de horas en el agua. Es una pena, ¿eh? Como nos estamos quedando sin peces, pero bueno, ya está. Eso sí, hemos echado un ratito muy bueno con los compañeros que han venido a visitarnos, y hay que quedarse siempre con eso. Cuando se pone así de chunga la pesca, pues se queda uno con los buenos momentos vividos. Vamos a seguir y vamos a ver si qué vídeo sale hoy. Ay, Dios mío, con la cara yo tenía que hacer un buen vídeo, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta el compañero Alex. ¡Ay, que me mato! Buenas, familia. ¿Qué? Oh, estoy aquí resguardadillo, me viene el aire de allí. ¿Qué plan tenemos hoy, pues, eh? Hoy está la cosa apreta ahí. Tela. Mira que está tela. El agua, ya lo habréis visto. Está el agua, mira qué bonita, pero aquí el hombre del saco y yo no tenemos nada. Nada, no hay manera. No. Oye, estará la pleamar, ni la hemos mirado las mareas hoy, esto es de pena. Mirado. Pero, ofu, Ale, chiquillo. ¿Qué vamos a hacer? Ay. Aquí poniéndole. Mira, qué bonito. Las patitas. Pero, nada, nosotros decimos qué bonito. Pero el ahí dentro no. El pecado dice, ¿dónde vas con eso, criatura? ¿Dónde vas con eso? Pero bueno, por lo menos lo estamos intentando. Pero bueno, ya está. Oh, qué difícil es, ¿eh? Sí, es difícil, ¿eh? Generar contenidos cuando sí. Te duele la cabeza como a ti ahora mismo. Me duele muchísimo la cabeza hoy. Se aburre uno de la pesca, ¿no? Pero no. Frío, el viento. El día general. Que sin actividad. Que son cosas, que son muchos factores. Y hoy, por ejemplo, casi todos malos. Todo. Casi todo malo. Menos el arroz de Manuel. Claro, quitando el arroz de mi Manuel y la compañía aquí de mi amigo Pedro. Oh, yeah. Y de los compañeros, lo demás, hoy no es el día. Yeah. Y más cuando estás sin tan paraíso. Sí. Pues en verdad. ¿Cómo es? Te mina la moral. Tenemos la moral minada. Eso. Pero bueno. Pero hay que estar al pie del cañón, con pelocho incluido. Sí. Está bonito, ¿eh? Ese pelocho, ¿eh? Este es blanquito. Este es más fino, ¿eh? Este es más fino. Mira tú sí. Lo que va a tardar en ponerse negro. Bueno. Pero bueno, mientras quite el viento, bueno es. Qué fenómeno eres, Pedro. Sí, un fenómeno. Un fenómeno televisivo. Es un fenómeno. Es la mejor persona. No, hombre. Mira, es la mejor persona
con la que me estoy encontrando, de verdad te lo muchas digo. Gracias. Yo no soy una persona de hablar sin bien, porque si me conocéis, no soy así, pero que yo en verdad lo demuestro y yo sabes que para mí eres como de mi familia, ya está. Igualmente, eres así. La verdad es que da gusto encontrarte con personas como ellos en el camino. Y la verdad es que muy contento. Yo creo que esto es lo mejor que nos quedamos muchas veces cuando la gente dice: no, se ha hecho un canal para ganar dinero. Que no gana dinero con esto. Que se ha hecho un canal para tener patrocinadores. Cuesta muchísimo tener la ayuda de las marcas, de las tiendas, porque es que habemos generadores de contenido a patar. Pero cuando te da la oportunidad de conocer a compañeros así, pues tú mereces toda la pena. Y a gente como vosotros, que da un gustazo cuando os presentáis y nos visitáis, nos conocemos, la verdad es que es la parte favorita. Pero la parte de la pesca, jode con el invierno, ¿eh? Oh, se está haciendo largo, ¿eh? Oh, uf. Se está haciendo largo. Pero bueno. Llega ya el verano. Luego en verano podremos pescar de día y toda la pesca, pero bueno, siempre algo pasará. ¿Qué vamos a hacer? Nos iremos toda la madrugada, allá a la madrugada. Pues sí, ya está, ¿qué vamos ya a hacer? Ya está. ¿Qué le vas a poner? ¿Qué le vas a poner hasta que, aparte del patón de pulpo que le vas a poner ahí? Choco. Ah, choco. Pulpo no, choco, perdón. Choco. Choco. Es choco. Esto, ya le ponga choco. Jabón 5J, que te choco. Dice el pescado que para ti. Y ahí otro, a la otra también le va a poner choco. Van a ir las dos ya con choco. Ahí, a por la macaca. Y ya está, y vamos a ver. Pues ya está, vamos a dejarlo que lance, que aquí hace un qué frío que pela. Qué fenómeno es, mi qué Pedro. Pues ya está, gente. Vamos, lío. Bueno, familia, se acabó el bolazo. Uy, qué malas pistas tengo. Qué pistas malas pistas tenemos todas estas horas ya. ¿Eh? Aquí hemos tenido muy buena compañía y la que ya se nos ha ido y nos sale a la despedida. Y pediros disculpas por este bolazo. Bolazo enorme, ¿eh? Pero super bolo. Pero bolazo mix. Super bolo, joder. Es que es desairado. Esto ya no hemos pasado ya, ¿eh? Ya, esto hemos superado el límite, Manuel. ¿Qué vamos a hacer esta noche con el bolo con el comido, ¿eh? Como tuviéramos que cenar pescado. Y encima no nos va. Ya va a decirle a nuestras mujeres que vayan preparando el congelador. El horno mínimo. Madre mía, y qué ruina. Por lo menos 3 kilos papa. 3 kilos papa, ¿no? Vamos a comer papa. Sí, ya está. Por otra cosa, no te dicho que ese 3 kilos. No la vayas a papa. Por lo dicho que ese 3 kilos. Por lo menos papa. Nos tomamos los bolazos con alegría y buen rollo, ya está. Ya disfruta de la pesca. Eso siempre. Nos vemos en el próximo vídeo y. Chao, chao. Venga, familia, un abrazo. ¡Vámonos!